Pero viste los otros de entender la música desde cero está bueno, ¿eh? Lo ven muchos, porque hace falta esas cosas. Esas cosas son necesarias. Justo hoy me venía a cambiar el programa. Ahora que enganchamos la beta, la gente que te sigue los videos del de gorrita, del el de Elf. Este sábado va a estar en el Fogón Negro, ¿no? Este sábado, sí, ¿a qué hora? Y de ¿A 3 qué a hora 8, es? de 3 a 8 ya más o menos. Largo el fogón. Se están extendiendo, sí, demasiado para mi gusto. Están durando 4 horas y cuarto, 4 horas y media, desde que ponemos a grabar. Y ponemos a grabar al ratito, tampoco es una vez que nos acomodamos. Ah, grabamos, listo, ¿quién se acuerda? Y sí, 4 horas. El otro día le pegamos de las 3 hasta las 7 y media casi. Se repone. Es Y va, una porque. horita capaz que me meta. Claro, porque eso, veo, o sea, eso hacen, entran una hora y pico, después se va y entra otro, entonces, viste, siempre, no tenés todo lleno. Claro. Y está bueno, porque cada uno entra un rato, toca algo, después se va, por ahí después se van y vuelven a entrar más tarde, o hacen otra cosa, viste. Así que está lindo, por ese lado está bueno. Bueno, mi negro, Germancito querido, fueron de Pampas, San Lorenzeñas por ahí, Sí. de Ricardo. Ahí se escucha algo. ¿Qué fue? ¿Mejor? Sí, es toc, 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 toc. ¿Qué es eso? Este es el volumen del auricular. Pero suena como que estuviera golpeando un bombo. Sí, porque estoy jugando la tecla. ¿Qué está tocando? La tecla, el volumen Sí, no, auricular. pero Y suena como que me está reventando las orejas. Ahí está. Tengo como si tuviera una. Los negros esos que bailan con el cajón. Más o menos. Bueno, mi negro, ¿qué vamos a hacer? que hagamos tango de cero, a ver qué pasa. Sale. Yo sé qué pasa. Vos querés ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Me encanta. ¿Querés que veamos tango de cero? Tango 01. Tango de cero, a ver qué pasa. Bueno, ¿qué querés hacer de tango? Estuve haciendo videos con Octavio Caruso. Bueno, salí 6 videos de tango con Caruso. ¿Viste que me mandaron a hacer los videos de tango nuevos a mí? ¿Ah, sí? Sí. Me mandaron a hacer videos de chacarera de nuevo. De samba de nuevo, o sea, todos los ritmos, digamos, folclóricos, que no, Sí. porque. Y de tango también. Está bien, Porque está bueno los explico mal. renovarlo. Ah, ¿cómo lo explicaba? Ah, Sí, está sí. bien, muy bien explicado. No, no, está mal explicado, así que tenés que eliminarlos, dice, por el bien de la. Se ve que después me enteré que capaz que sea por el bien del conservatorio de él. Después te enterás, viste, que te tiran un. Claro, así claro, le caen los tipos con el ritmo que aprendieron ya de antes. No da, ¿viste? Y así que todos los que les voy haciendo las entrevistas, los grosos de estos, me dicen que están bien, que bueno, entonces digo, se ve que no está tan mal. Y el otro día le hice a los hermanos Fagiano, que son los tremendos los que tocan los gringos estos. Creo que el mejor dúo de tango de guitarra hoy por hoy son estos locos, ¿no? Y son changos jóvenes, 38, 40 años más o menos, ¿no? Viajaron, lo están notando, viajaron por el mundo los locos, grabaron con Juan, con el Juanjo Domínguez, estaban grabando antes que el Juanjo falleciera. Ya el Juanjo lo estaba llevando a tocar. Acompañaron a, qué sé yo, María José Mentana, Horacio Ferrer, el que hacía las letras con Piazzolla. Lo acompañaron hasta los últimos. No, zarpados los pendejos, son. Va, pendejo, digo, tiene la edad. El más grande tiene la edad mía, 38 tiene, y el otro tiene 30, 29, 30. No, infernal lo que tocan los locos. Hicimos el domingo. Una horita y media, y así le fuimos anotando los ritmos. Me explicaban ellos, me enseñaron a tocar tango. O sea que si me enseñaron los fagianos a tocar tango, ahora estoy apto. Recién ahora puedo. Voy a eliminar el video que tiene 500.000 visitas. Y sí, porque les enseño mal a la gente. No te rías, boludo. Aprendiste todo mal, ¿te das cuenta? Bueno. Ritmo de tango, tango de cero, no te escucho. Uy, ya, se abrió una puerta. Ahí Ahí te escucho, sí. está. Ahí vamos. Sí, está mucho Fortnite ahí, che. Me parece que van a tener que va a cortar la conexión. Ah, no, ya se cortó todo. Se cortó todo, sí, no. Porque te veo así mismo, te veo nubladazo. ¿Vos me escuchás? Perfecto. Claro, yo más o menos. Bueno, mi negro, de tango, ¿qué sabes vos de tango? ¿Qué tango te gustaría? Ah. Gusta Caminito, mano a mano. Bueno, de Caminito hay 4 videos con Pep. Mano a Sí. mano también ya está. Te digo para.
para ir viendo cosas que ya están hechas por ahí. Decime vos, Cambalache, que por ahí es, tiene linda letra. dale. ¿Te gusta Cambalache? Bueno, podemos entrar a Cambalache. Y lo que podemos hacer es, bueno, es decir, agarramos. Tango de discépolo, porque los de discépolo están buenos porque armónicamente son tranquilos. ¿Qué te quiero decir armónicamente? Que los acordes que tienes dentro de todos están piola, ¿no? Entonces, para tocar tango vos necesitas tener más de una posición de acorde siempre. O sea, si vamos a tocar un tango en do, en la, bueno, después ver si los tangos por lo general tienen un poco más de acordes que, que lo que sería el folclore. O sea, ¿sí? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos, o sea, si vos te pones a pensarlo rítmicamente y para tocarlo, es hasta más fácil que una zamba. Es hasta más fácil. Ahí estoy tirando otra bomba y ahí me terminan de exiliar. Me van a decir, no, directamente no subas los videos, sino andate de YouTube, me van a decir. Andate del país, ¿eh? Pues sí, porque estoy haciendo apología de que todo, no, porque todo es la típica, mi negro. ¿Qué te dice? No, pues yo quiero tocar guitarra porque el sueño mío es llegar a tocar tango. Pero, o el otro, quiero tocar, qué sé yo, como Giardino, con la eléctrica, pero viene con la guitarra criolla, porque me dijeron que tengo que aprender primero con criolla. ¿Por qué tenés que aprender primero con criolla así? ¿Entendés? O sea, no, si aprendés con eléctrica directamente y listo. Y esto es igual. No, porque tengo que, primero me dijeron que tengo que aprender folclore para que después. ¿Por qué tenés que aprender folclore si querés tocar tango? Es más, es hasta más fácil. ¿Por qué más fácil? Porque vos, por un lado, ya manejás los acordes, que son los mismos acordes para toda la música. O sea, que yo haga esto, todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un fin. Lo tengo con un ritmo de canción. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo en zambón, la zamba del presente. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. Ay, 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 el llanto en la. Con carnavalito, con lo que más anda, ¿por qué? Porque está en dos tiempos, vos fíjate. Tengo que comprender, no es eterna. ¿Te das cuenta? ¿Por qué todos los temas del mundo sufren el acuarteteado, la carnavaleada? ¿Por qué? Porque están en dos o en cuatro tiempos. Cuando están en tres, tengo que comprender, no es eterna la vida. Tenés que estirar la melodía para que entre en tres tiempos. Claro. ¿Entendés? Es como si yo voy con la ambulancia para todos lados. Está todo bárbaro. Pero encima soy ambulancia y en la costa. Y tengo que meter una lancha atrás, boludo. Entonces mi ambulancia lleva una lancha. Y un perno. Acordate, doblate, guarda la lancha. O sea, tenés que. Tengo que comprender. No, fíjate que en dos tiempos cae más. Cuando tenés tres, cagamos. Entonces, en el tango tenés dos o cuatro. Nada más, vos pensalo así. Y por lo general son cuatro. El mito que el tango es el 2x4 tango. Esta, las bolas. Todos los tangos están en cuatro. Y llegamos a la conclusión con todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos charlando, que por cuestiones de lectura y de práctica se escriben cuatro. A veces se marca en dos. ¿En dos qué sería? Un, dos. O sea, un fuerte y un débil. Fuerte, débil. Pero por lo general son cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y lo primero es marcar los cuatro tiempos, ¿no? Marcar cuatro rajidos hacia abajo. Pueden ser con pulgar, pueden ser con dedo, pueden ser con púa. Si después tocas con púa, como vos quieras. Que el mundo fue y será una porquería. Lo que se llama marcato, staccato, pizzicato, son todas técnicas que tienen que ver con eso. El plaqué, que es tocar. Que el mundo fue y será una porquería. Ve pulgar y dedo cada dedito en su lugar. Pero de onda, lo primero, que el mundo fue y será, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
dos golpes cada dos tiempos, mira. Un, dos, un, dos. Como si fueran blancas. Vos ya más o menos figuras musicales vimos al principio. Si yo toco que el mundo fuese, si yo marco todo, que el mundo fuese era una Negra. porque negra, perfecto. ¿Y cuántas negras tengo? Que el mundo fuese era una porquería, cuatro. Ahí tenemos un compás de cuatro, ya lo vimos el otro día. Que el mundo fuese era una por, lo marco de a dos, que el mundo fuese era una Claro. porque son dos y pero dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho y 16. O sea, ya lo dijo la farolera, boludo. Pero Claro. se entiende cuatro. Vos pensarlo en cuatro. Suena feo, pero en cuatro siempre es más lindo. Totalmente. Totalmente. Clic, Clean, qué chanta que sos. Sos un doctor, es un asqueroso usted. Me he visto y me voy, doctor. Escucha, cuatro, ¿sí? Entonces, un, dos, tres, cuatro. Y como cambian los acordes cada cuatro también, que el mundo. Hay tangos que cambian más rápido cada dos. Entonces, por ahí el tango ya tiene como una cierta exigencia de dos. Pero buscamos esto. Cambalache, cambio cada cuatro. Que el mundo fue y será. Mira, que el mundo fue y será una porquería. Entonces, ¿marcamos cada cuatro o marcamos cada dos más largo? Cada dos más largo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Listo, vamos a buscar una versión así de piola de Cambalache. Buscamos, vamos a lo que no hay que hacer nunca, pero nosotros, como somos de los anti. Profes, porque sabemos que en los videos nuestros no pueden estar más en internet por una cuestión que estamos infringiendo los derechos de educación de los conservatorios, estos que se llaman populares. Conservatorio popular, boludo. O sea, o es escuela de música popular o conservatorio. Si vos conservas, no podés hacer música popular, porque la música popular se entiende que no se conserva, que tiene una constante evolución. Entonces, un conservatorio popular. Es una contradicción, ¿no? Sola, solo se contradice el tipo. ¿Qué quiere? Me hizo sentir mal, no llegó a las 24 horas. Pero vamos a buscar Cambalache acordes. Vas a encontrarte que es un tango muy fácil. Porque, ¿qué es lo importante de Cambalache? Ahí vamos a eso, negro. ¿Qué lo hace importante Cambalache? Los acordes, no. No lo hace importante los acordes. ¿Eh? La letra, bichito. Lo que dice. Cambalache acordes, ok. Hay videos cómo tocar cambalache, cómo tocar cambalache. Hay como un montón de tutoriales. Nosotros vamos a importar a nuestro primer. Mira, está por Julio Sosa. La hace en mi. Que el mundo fue la versión de la cifra club. En mi mayor. No se lo vamos a pasar a dos. ¿Querés? ¿Querés para que lo Julio pasemos a dos? Sosa la tiene en dos. ¿Eh? Julio Sosa la tiene en dos. Yo acá lo encontré en mi. Puse Cambalache de Cifra Club. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el Mí. 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafao. Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX. Ahí pasa un cuarto. Vos fijate lo simple de la armonía misma, ¿no? O sea, ¿estamos en qué? Primero, cuarto y quinto. Los tres acordes tiene. No tiene más. Estoy buscando en todo el tema. Mira. De principio a fin. Es hasta para sacar de oído, negro. Vamos a sacarlo de oído. Vamos. 1 y 5. ¿Qué tonalidad elegí? Acá dijimos, Julio Sosa está en, lo tiene en mi. Dos. Para vos ten do. Vamos a buscar un intermedio. Entre do y mi, ¿qué hay? Do y mi. ¿Qué hay entre medio? Re, Bien, ahí re. está. Es simple. No se me abataste, compadre. Re. Vamos a sacarle un re. Que el mundo fue y será una. Vamos a marcar primero blancas. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Hasta ahí. ¿Te animás? Largo. Vos fíjate lo que tocamos. Lo tocamos como si fuera. Mirá. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 500 con pop lo estoy tocando porque está en cuatro tiempos el pop. Rock and roll.
el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble sol. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, traidor, traidor. ¿Ah, sí? Traidor. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Mi menor, ignorante, sabio, chorro, chorro, la, generoso, estafador, todo eso. O sea, ya tenemos 1, 4 y 5. Y apareció un 2 ahí, que sería un segundo. Pero si viste que nos pareció que era otro, si no, a lo mejor ni va, ¿eh? Entonces. Que el mundo fue y será una porquería. Tener la letra a mano sería el primer paso, digamos, a tener la letra, ¿no? Suponte. Lo que hubiéramos hecho nosotros, si agarramos y lo grabamos de la radio. Ya tenemos el tema grabado. Ok. Nosotros que somos los ochentosos, los Zennials. Tenemos el tema grabado. Listo. Pum. Letra. Que el mundo fue y será una porquería. Ya en el 500. Listo. Tenemos la letra a mano, copiada a mano. Como somos no somos tan boludos, le dejamos un rengloncito entre medio para llenarlo de acordes. ¿Sí? Que el mundo fue. Y le empezamos. ¿Qué escuchamos ahí? Escuchamos que Julio Sosa lo hacía en mi, pero yo vi que otro loco lo tocaba en do. ¿Y qué onda? Y vamos a probar. Total, empiezo un re. Que el mundo fue y será una. Y no toco todo, toco blancas. Que el mundo fue. O los apoyo y los cambio de acorde. Que el mundo fue y será una porquería. Ahí viene un quinto grado, ya lo sé. En el 506. Y en el 2000 también, listo. Tengo la estrofa y tengo los acordes. ¿Vos tenés ya el acorde y la canción va acá de algún lado? Es lo que habría que hacer ahora si estamos en pleno siglo. 19, 18, 19, ¿qué siglo estamos? 19, 21. Pero sería el proceso, ¿no? Digamos, vos yo hubiera tenido hoy que venir, dijiste, che, si hacemos un tango de cero, ya haber tenido el tango de cero. ¿Qué pasó el alumno hoy de las 4 y media, boludo? Ah, aguánteme que voy al baño. Vos manejalo vos, boludo. Sí. Hace. Y el otro saca la guitarra de la funda, se pone a afinar, ¿viste? O sea, es, qué sé yo, si no ganas los tiempitos esto en tu casa, por ahí. ¿Qué decir, bicho? Pero acá estamos. Pero ser el idea, ¿no? O sea, que el mundo fue y será. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 500. ¿Por qué volvés? Pregunto yo, para. ¿Por qué volvés? Pregunto. ¿Por qué no te puedes quedar en el dominante? A ver, vamos otra vez. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Y en el, ¿dónde cae? ¿Dónde sentís que cae el re? Que vuelve. Y en el. Bueno, el, ahora probámoslo el, así, vamos de nuevo. Que el mundo, vamos, me gustó. El mundo fue y será una porquería. Empecé en re, volvé. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre seguí. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y duples. Pero que el siglo XX es un despliegue de manga insolente. Ya no hay quien lo niegue. ¿Qué está leyendo el Clarín? Clarín miente. Pero, mete sol. Pero que el siglo XX. Nada, ahí. ¿Qué estás buscando? ¿Para vos te encontraste algo que tiene mucho acorde? Sí. No. Pero que el siglo XX es un despliegue. Eso, uno. Solente. Tenés una isla. Ya no hay. Una isla que tenés tres. Eso. Claro, eso, si vos no detectás eso, lo demás te caga la vida. No te estás dejando entender lo que te digo. O sea, 1, 4 y 5, y con eso podés tocar el tango.
Nada más. Está bien. Vos ya te pusiste a buscarlo en Rey y todo. O lo estás transportando y pensando, ¿en qué estás viendo? ¿Qué me estás mostrando? Ah, una versión en Re. Pero no, lo único sería la letra inclusive. Tener solamente la letra, ni los acordes. Entonces, ok. Vos fíjate, vos hiciste esto. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Tocaste dos golpecitos, dos golpes largos sobre los acordes fundamentales que son los que hacen falta. Dos en Re hiciste y dos acá. Lo que vos hiciste fueron dos blancas. Que el mundo fue y será una porque un, dos, tres, cuatro. Tocas cada dos tiempos, o sea, pensando que el compás va a ser de cuatro, que ya lo vimos la otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Fíjate, ¿cada cuánto resuelve la música? ¿Cada tres o cada cuatro compases? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. ¿Cada cuánto resolvió? A cuatro. Uno acá, dos, tres y cuatro. Mejor explicado hoy que esto, jamás. La tenés adentro, no a vos. Pero, ¿se entiende? Van a poner viste, un círculo con una cruz prohibido, censurado. Claro. El video que todo que quiere poner tango tiene que ver es este. Aunque se vea Claro. pixelado a mi alumno, se me ve una cosa que parece un Playmobil. Todo cuadrado te ve. No Pero me digas. sí, se entiende, pero se ve el mapa, sale cortado el planisferio allá, no me fuiste capaz de pegarlo todavía. Cada vez está más separado. Escucha. Entonces, 4 y 4, mi negro. Un compás de 4. Que el mundo fue y será una por. Entonces ahora vos dijiste, tocamos cada dos, marcamos, porque inclusive puede marcar cada uno. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506. Y en el 2000 también, eso sería como una redonda, que es la figura que vimos que valía 4. Mirá el extremo que nos podemos ir. Redondas. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506. Y en el 2000 también. Vamos a marcar blanca. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506. Y en el 2000 también. Vamos a marcar las negras, que es lo que sería uno en cada tiempo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre, ves que por ahí nos tiene que sobrar porque tenemos que terminar el compás. Si yo canto, fíjate si yo lo meto en el tercero, la frase que sigue. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre había. ¿Qué pasó? Decís, che, ¿no te apuraste ahí? ¿No saltó el compa? ¿Qué onda? Porque me apuré un compa. Es lo que le hacen siempre ustedes. Yo estoy cansadísimo de escucharlo. O sea, ¿viste? A vos te suena raro. ¿Viste qué feo que es? Ah, ¿viste qué feo? Eso lo es constantemente. Constantemente. O las apuradas en los estribillos, ¿viste? O bien, de bien que viene, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Porque vos, te saca ¿de qué? Del eje. Claro. Es como te saca una mujer que viene caminando y se cae un golpe. Vos ves que viene y no viene más. ¿Qué onda? No te la esperaba. No te la espera. Entonces, así funciona el humor. Bueno, y así funciona esto de descolocarte, ¿no? Entonces, es lo mismo. Al cerebro le produce lo mismo. El mismo efecto. Entonces, mi negro, pudiendo contarlos, ya pensamos. Probarlo ahora, probarlo con redondas. Que el mundo fuese. Y me juego que va a tener miedo cuando cambie o va a querer cambiar antes, porque nadie se banca una redonda. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, varones y Re, nulas, vuelve a re. Listo, ganas de. está ahí nomás.
Ahora aprendí la letra. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados. Contento y amargado. Esa Valores falta, y esa. doble. Eso, listo, hasta ahí. Ya con eso tenemos para 10 días, si quieres. Ok. Tocaste redondas cada 4. 1, 2, 3, 4. Y después tocaste cada 2. Ahora vamos a tocar todos los tiempos. Y ahora ya, ¿qué pasa? Si vos fíjate, vos cuando tocás una redonda, la mano, ¿qué tiene que hacer? Quedarse lejos para que Claro. demore en volver. Acá cuando te tocaste blanca, ya la mano volvía un poquito más seguido. Y ahora si vas a tocar negras, la mano va a volver. Pam, 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 pam. 1, Claro. 2, 3, 4. Que el mundo fue y Un será una. mundo de porquerías, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Ahí me la comí. No, y es poco. Otra vez, ¿eh? Claro. Mamá, mamá, la luz se dobla. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 ¿Por qué también, dudas? que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y duplés. Perfecto. Pero, y ahí viene un sol. No importa, un cuarto grado. Pero... Listo, pero ¿se entiende la idea? Está perfecto eso. Sí. Ahora, así. Vos lo tocas así. ¿Querés tocarlo pop? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Tenés el compás. Claro. Porque el compás dura 4. Y van a andar bien. Que el mundo fue, será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos. Entonces, viste, se hace esa cuestión de hacer carnavalito todo. Letras que son más dolidas que la mierda. ¡Ah, carnavalito, quilombo, carnaval! Pará, boludo. ¿Entendés? O sea, ya el extremo es llevar todo a tango, ¿no? O sea, tango siempre, pero el tango por lo general es depre, ¿no? Es depre. Que es Claro. lo que la primera con lo que los arranqué el otro día, los hermanitos estos, los hermanos Fagián. Digo, el tango es depre, el tango es deprimente. Hace un domingo hicimos la entrevista, la tarde. Domingo en la tarde, ¿sí? Justo al día Este, del claro, boludo, yo estaba con la una 45, la a tu 40, la suicidio, 40, sabía. a las 7 de la tarde estaba, viste, o sea, era un Nisman cualquiera y estaba con la 45 sin seguro. Lloviznaba, pues si la tenés que dar sin seguro. Ya si le das el tipo que se ponga a sacar, por ahí no le dan el seguro, viste, por ahí, qué sé yo, el tiro le salió Hay en. duda, capaz que dude, capaz que No, 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 tiene que ser. Ahí dude. nomás, viste, bien, 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 bien aceitadito, que no tenga juego, nada. Claro, viste, 7 de la tarde le das ahí, la 45. Y bueno. Entonces, bicho, dice, ¿el tango es triste? No, es el tango no es triste. O sea, tristes son las letras por ahí. Claro. Pero el tango instrumental, por lo general, no es triste. De última, si es triste, tenés que, si vos lo vas a hacer instrumental, también tenés que ver qué va a decir la letra. O sea, cambalache. Por más que digamos, la podemos hacer instrumental, ¿no?
todo casi que ni lo han hecho instrumental, porque ¿qué es lo que pasa? El 90%, ¿qué es lo que dijimos que era esto? La letra. Letra. O sea, Claro. es qué sé yo, no sé. Es llamar a bueno, ahora no están, puedo ya estar a veterana, pero a Madonna para modelo tapado de piel. Claro. O sea, si va a Madonna le quieren bola, o sea. ¿Se Claro. entiende? Claro. ¿Eh? O sea, Lo que menos te interesa es el tapado de pie. por eso, te molesta inclusive, es una molestia. Entonces, bueno, en este caso lo mismo, una versión instrumental de Cambalache, ponerse. Bueno, pero no importa. Pero si hay que hacerla. Curso del tango, pero bueno, y en re te la saqué porque la tonalidad que elegimos, cualquier tonalidad, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la tonalidad que anda meleando mejor la viola? La. Segundo, ¿ves? Entonces sabemos que tenemos 1, 4 y 5 y hay un segundo por ahí. Viste que cuando le hicimos rock and roll también nos salió. Entonces, ir encontrando esos puntos y estar atento a eso. Entonces decimos, ¿lo podemos tocar como negras? Lo podemos tocar como negras. Ok, pero ¿qué pasa? Vos vas a decir, che, yo vi tanguero que lo tocan en el. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también está todo bárbaro, ¿no? Sí suena, me suena. Los acordes son, los tiempos están. Ya está, o sea, la letra la tengo, es Cambalache, la música está. Claro. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos que empezar a laburar las cuestiones que ya son más de que nos suene a tango en la guitarra. Claro. Entonces, digo, yo tengo cuatro negras. Que el. Ah, el sueño pibe. Que el mundo fue y será una porquería. La cuestión es que no queden sonando, o sea, como. Ahí callo. Si yo le toco normal, ¿ves? O sea, le toco que la guitarra suene. Suena como pop o rock, ¿no? Balada. Que el mundo fue y será una porquería. Eso que nos sirva para asegurar los acordes, para entender el rasguido y entender el tango y entender qué pasa con la métrica, con la música. La pregunta y la respuesta y los acordes que salgan todos los grados tal cual van. Ok, pero ya sé que no me va a sonar tango eso. Exacto. Entonces yo, la idea sería tocar y Claro. apagar. Tocar y secar, ¿ves? ¿Cómo seco? Puedo secar con el pulgar y bajo y apago. Exacto, lo que sería, en vez de una figura, una negra, que la negra dura hasta que dure la otra negra, eso se escribe como una corchea y un silencio, corchea y silencio. O sea, yo tengo uno, uno, uno y uno, tengo los cuatro, pero en realidad tengo medio, me callo, medio, que ni siquiera a veces medio, es menos de un medio, medio y me callo, medio y me callo, medio y me callo, entonces me queda esto. No es. Esas son negras. Estas son negras calladas. Como el chasquido que tenemos nosotros en la samba. En la samba, nomás que en el folclore el chasquido queda sonando en las agudas, ¿no? ¿Te acuerdas que el vals peruano no? El vals peruano era más seco. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es eso. ¿Ves cómo lo pagamos? Mientras más corto el movimiento de la mano, mejor.
puede ser con el pulgar. Y ahí después se acompaña con otra cosita que tiene que ver más con la mano izquierda, que es de tocar y aflojar también el acorde. Medio, ¿viste? Como cuando vos tocas ska. O sea, el ska. En realidad todo el secreto está en cómo aflojo, cómo. Ahí voy a tiempo. Termino cuando aflojo acá, o sea, toco y aflojo. Si yo aflojo, no me suena lo otro. Mira, ahí tengo todo flojo. Hace un sol y probá en un sol en el 1. Ponele. Entonces vas eligiendo dónde, pero que no que la mano apriete y suelte cuando quiera. Claro. Donde vos querés que marque, o en el 1 y el 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el 1 y el 4. Entonces se te pega el 4 con el 1. Entonces el que escuche pam, 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 escucha ese dos pegados. ¿Y qué son los dos pegados? ¿Y es el 1 y el 2? ¿Es el 2 y el 3? ¿Es el 3 y el 4? ¿O es el 4 y el 1 que se pega? Si vos lo escuchás suelto, puede ser el 1 y el 2. O el 2 y el 3. O el 3 y el 4. O el 4 con el 1. ¿De qué va a depender? De dónde cambie el acorde. Porque el acorde en toda la música, ¿dónde cambia, señor doctor? ¿En qué tiempo cambia? El primero, donde arranca. Entonces, ¿ves cómo todo se va cerrando? Entonces, ¿qué te guías vos en dónde está el acento ahí? ¿Te guía qué te guía? El cambio de acorde. Claro. Porque el cambio de acorde se entiende mundialmente que va en el 1. Claro. Entonces, ahí hay un cambio de acorde, ok. Hay un cambio de acorde, quiere decir que empieza el compás. Arranco. Y que después que ve que coincide, va a coincidir con el acento, sí, por lo general, y en el 99% de los casos coincide con el acento. Entonces en el tango también. Y volvemos a eso. Que el mundo fue. Otros toquen así también, ¿verdad? Se puede tocar con los dedos y medio apagar con la palma acá abajo. Pero lo importante es que nos quede, o si no, tocar el plaqué que le dicen que es. Pero ya es más difícil porque acá queda sonando, es más técnica clásica. Esto para después lo vamos a dejar. Por ahora, vos secas. El plaqué. Plaqué. Los tres. Claro, plaqué. Como si fuera arpegio, como si fuera el arpegio, nomás que el bloque. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, vamos a sentar. Y ahí ya metes, arrastre, cinco copas y cuestión. Lo que pasa es que en algún momento tenés que hacer el cambio y meter un rasguido, porque si suena todo. Y sí. Así con el arpegio. Bueno, vos vieras, yo recién hoy borré la hojita esta, pero armamos con los fagianos el domingo. Una estructura básica que todos los tangos, salvo los viejos, digamos que tenían tres partes, tipo el choclo o alguno de esos, todos tienen como que responden a 16 compases la parte A y 16 compases la parte B. Es como que un estándar, ¿no? Y si la primera parte es menor, la otra parte es mayor. O si la primera parte es mayor, la otra es menor. Y es muchísimos tangos hacen eso, ¿no? Por una cabeza es mayor y después el estribillo es menor. Pero el caminito es menor y el estribillo es mayor. Entonces después vos te vas armando en tu cabeza
eso, ¿no? El banco de datos. Es como que Claro. te vas guardando toda la info. Entonces, después, para salir a acompañar tangos, tenés que tener, digamos, una base de datos en la cabeza más o menos. Y los tangos en casi todas las tonalidades. Dice, vamos a tocar Caminito, vamos. No, no, pibe, para Caminito en do menor. ¿Eh? Do menor. Sí, do menor. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Ah, mira, pasó do mayor. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminí, tu amigo. Ahí te salvó. Pero ¿por qué? Si vos lo hacías en si menor, boludo, te enterraba solo, porque después que iba a tener. Desde que se fue. Claro. Sí, es Pero verdad. ¿entendés? O sea, no hay mal que por bien no venga, porque la sufrí en un momento y después la acomodá. Cuando Martita Ford me dijo, en esta tarde gris, do sostenido menor. Ay, Marta. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear, la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por tu culpa nunca, vida, nunca te veré. Y estaba ahí, digo, mis ojos, y no tenía nada. Me mandé para la mierda después. Mis ojos al cerrar, ahí está, y descansaba en ese la. Me ven igual que ayer, pero ¿por qué? Porque asocié la primera y me fui ahí, porque el instinto me hizo ir la menor fa. Listo, pero eso no es un fa, es un la. Ah. Claro. La segunda vez me iba ahí, si el único momento para descansar era la. Pero no le voy a poner transporte a doña Marta, ¿no? ¿Cómo así con transporte? Un guitarrista con prótesis, ¿no? Pero veo, se te da la maña, te va dando esa maña. Así. Bueno, Caminito, prefiero que me lo digan en do menor a que me lo digan en si menor. Claro. Ya, aparte, do menor sostenido, te lo pido. Claro. Sí, no, no había chance. Ahí lo pidió. Y después el último tema dice, bueno, Caminito en la menor. ¿Para qué dijo Caminito en la? No, te dicen ellos, te dicen Caminito en la. O sea, vos tenés que saber. Cuando vos Claro. tenés la data de los tangos. Vos te dicen Cambalache en re. Vos no tenés que andar preguntando re mayor o re menor. Tenés que saber. Caminito en re es mayor. Te dicen o sea, Cambalache, ponele. Cambalache en re, mayor. Te dicen Caminito en la. Sabés que va a estar en menor y va a pasar a mayor. Te dicen por una cabeza en re. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y estribillo. Por una cabeza. Toda la locura. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza. Mira lo que tiene. Ayer la saqué. Por una cabeza. Hace un quinto menor. Por una cabeza. Si ella me olvida. Entonces, que no te olvidas más cuando tenés que te vas. En vez de. Por una cabeza. No, ¿cómo el lacito dominante? El la lo hace menor. Por una cabeza. Entonces. Ahí descansa. Pero está en re menor y re mayor. ¿Pero qué tiene? No tiene el como dominante. Entonces, cuando vos te acordás que por una cabeza tiene el quinto menor en el estribillo, es un dato para pasárselo a quien tenga al lado por las dudas. Porque el de al lado tuyo, cuando tocás dúo o trío, si no la tiene, va a entrar un la 7. ¿Cuál es el Claro. dominante de este? Estamos en re menor. Por una cabeza. La 7. Sol menor, seguro. Do y fa. Si bemol. Por una cabeza. Y claro, bolsita, si un re. ¿De dónde viene ese la menor? Eólico. Es un eólico, pero.
No, aquí no es eólico. Gardel lo usó ahí, dijo la puta madre. Bueno, pero no te lo olvidas más cuando metiste este y te miraron mal. Entonces, vos ya lo tenés ahí, listo, pero vamos en sol. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al estar mintiendo, el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una. ¿Y cuál era el dominante de este? Un sol menor, estoy en un re, pero es menor. Por una cabeza. Ya, y es el acorde, boludo. Pero si vos no te acordás que tiene quinto menor y no el quinto dominante de toda la vida, no es este. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Y ahora sí, estás como siempre, el re 7. Por una cabeza. Y después lo vuelve a meter menos. Entonces, sí. Y es eso lo que a vos te acordás de por una cabeza. Esa parte que es magistral. Un quinto menor. Un dominante que no es dominante. Claro. Pues este pelotudo hace 10 años que me viene diciendo que los dominantes. Más, de Beethoven para atrás y de toda la, el dominante es mayor. El quinto es mayor. Por una cabeza. El mayor lo hice una vez. Y pues no te olvidas más. Hasta que le pasa mal por una cabeza. Decir, no, papá, menor. ¿Cómo menor? Si estoy en. Si bueno. Por. Después me explicaron, ¿no? Porque resulta que es el eólico, ¿viste? Porque ahí justo la escala lo usa. Bueno. Por una cabeza. Toda la locura. Su boca que besa. Borra la tristeza. Calma la amargura por una cabeza. Si ella me olvida, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuánto desengaño? Por una cabeza y volvió a su más mayor. ¿Entendés? O sea, unos delirios, juegos armónicos de la puta madre, ¿no? Que todos los Muy bueno. tanguitos lo tienen, tan buenísimo. Sí. Eso es lo lindo, me parece tango. Y sí. Qué copado lo que hizo el tipo y la sonrisa, esa la linda del targo. Es un capo el loco. Pero viste, negro, entonces volvemos. Entendemos y le perdemos el miedo. Cierto. Entonces, y elegimos una tonalidad de mierda. Pero bueno, es la que nos tocó. Entonces digo, este re no me sirve mucho para este apagado. ¿Qué otro re tengo? Que el mundo fue y será una porquería. Ya, y tengo este la. En el 506. Entonces ya marco, digo, marco los cuatro fuertes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. O marco el 1 y marco el 3. Y marco el 2 y el 4 más suave. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo. O el 1 solo. En el 506. Y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargados. Valores y duple. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos, ese R7, si quiero, si no, vivimos revol, no lo hice, mira, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Traidor. Ahí va el segundo. Entonces ya acordémonos. Mirá. Tenemos esa parte.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Traidor, perdón, boludo, el segundo es este, qué boludo. Mi, re, mi. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Aparte, este segundo. Cuando vimos algo de reemplazo nosotros, ¿te acordás, negro? Reemplazábamos el primero por el sexto. Y el cuarto. ¿Por cuál se reemplazaba? Segundo. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante. Entonces, la función armónica es la misma. Es un cuarto. Va un segundo, ¿por qué? Porque está suavizado. Claro. Pero es lo que hablábamos con el Octavio, que los videos están, que están. Ayer salió un video de la previa que hicimos con el Octavio, con el logo que tuvimos en Buenos Aires el año pasado tocando a dos manos. Que hicimos, bueno, ya hicimos por Skype, cuando charlando de la gira, y esta noche sale la segunda parte, que dura 2 horas, la digo, creo, 2 horas y pico, que hablamos de esto de laburar en YouTube, laburar en las redes, los quilombos que tenemos con los abogados de los autores, todas esas cosas vamos a charlar hoy. Y los videos que él hizo de tango, cuando hicimos el de armonía, eran 5 videos, uno solamente de ritmo, otro de armonía, otro de los yates, o sea, gilad, viste como si el riff del tango o el riff del blues, viste como si un riff, un lick, que se llama un lick frase, de fraseo, para llegar al quinto, que era el arreglo, como el arreglo espontáneo, que es eso de tocar y decir, bueno, decime, tírame cualquier tango, a ver, decime un tango, que se te ocurra. Mano a mano. ¿Eh? Mano a mano. ¿En qué tono? Mi. Parrillando, pero el tango y la tonalidad. La pasé como el culo, la pasé como el culo. Pero pude más o menos. Che. Entonces ahí voy a decir, che, negro, y tíramelo en la. Pero es del mismo, listo, es eso, es salir a eso, tango y tonalidad. Llegar a eso, ¿no? ¿Entendés? Ya me da hasta mañana, tengo un arreglo. ¿Eh? Claro. Hay que grabarlo mañana tarde, le hacemos, pero tengo un arreglo para 4 violas, si querés, 4 guitarras. 3 guitarras, bandoneón. Pero ya, a tocar ahora. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena y consecuente, y ya sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remache donde vos, pobre mercanta, gambeteaba la pobreza, gambeteaba la pobreza. En la que. El cosech. El, ¿te acordás? En
la casa de pensión. Entonces, ah, sí, y vas a sacar. Eso no sé, lo tengo yo de qué. ¿Te acordás del Puente Pessoa? ¿Cómo estará? Pero te das cuenta que si tenés las conexiones lúcidas, digamos, baja. El tema es que te encuentres con las Tremendo. conexiones lúcidas. Ninguna conexión clandestina, nada. Todo bien, digamos. Se entiende, ¿no? Todo más o menos aceitado. Pero es eso, mi negro, entonces. No te escuchen los tangueros que le metiste un pedazo de Puente Pessoa. Claro. Pero sí, pero el Puente Pessoa se lo ha afanado seguro Chabuca Granda. De algún vals peruano, ¿no? Y esto se lo han afanado los españoles. Y los españoles. Se está todo, o sea, ya está todo. O sea, la armonía ya no es de nadie, digamos. Entonces, ¿qué es lo que te descate que eso sea un tango, a que no sea una rumba, a que no sea un vals? El ritmo. Entonces, Claro. ponele, ¿no? Una vez que tenemos los cuatro golpes, vamos a tratar de buscar en acordes que donde se nos puedan llegar a secar. Porque este re no garpa, pobre, es un re poco tanguero, digamos. Vos decime cuando veas un tanguero que toque un re, encima elegimos re la tonalidad, boludo. ¿Querés que la pasemos a otra tonalidad? Pasémosla a sol, ponele. Dale. Que el mundo fuese. No va a quedar alto para cantar. Que el mundo fuese. O bajo. Que el mundo fue y será una porque. Y tenemos re. Igual, olvídate. Pero no importa. Sigamos en re, porque la sacamos en re. Te va a pasar. Pero así hay que sacar en re, listo. Tenemos otro re, tenemos este. Tenemos otro la, tenemos este. Tenemos sol este. Ok. Ya tenemos los cuatro tiempos para tocarlo parejito. Los cuatro los toco suavecito. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Al uno. Lo puedo hasta estirar un poquito más. O sea. Dos, tres. Después ya puedo tirar más tipo abanico. Esto ya tiene que ver con la parte más estilística en sí. O sea, lo importante es poder tener los tiempos. Eso. ¿Te animás a cantarlo ahí? Y acuérdate que ahí tenés que ir un la. ¿Estás seguro dónde tenés el la? Ya para el tango lo que tenés que tener muy claro, negro, es un arsenal de posiciones de acorde. Que es lo bueno. Claro. ¿Eh? Es el famoso caje, el sistema ese. Bueno, tengo el re acá. ¿Qué otro dibujo tengo acá? Tengo acá. Tengo acá. Y lo tengo acá. 5. Que el mundo fue y será una. Mira. Que el mundo fue y será una por. Es un delirio. Se para echar moco. ¿Qué hizo el tipo? Una negra en cada posición. Claro. Sonó muy feo. Que el mundo fue y será una por. Que el mundo fue y será una. O vuelvo a esta. Porquería. Porquería ya. Ahí con el la tengo que es la misma historia. Este la, este la, este la, este la. Ponle que piso acá. Que el mundo fue y será una por. Otro que vos decís, chismano, ¿y qué manera metí acorde el tipo? Chanta, boludo, tocó dos acordes. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506. Y encima tenés dos compases en la. En el 506. Acuérdate que este re no vamos nunca más. Y en el 2000, como los vallecitos yo. Y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafados. Contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. ¿Qué hice? Dominante auxiliar, acorde con séptima para ir al otro, pero no había más que un 1, un 4. Un 1 y un 5 y apareció un 4 ahí. Ya que apareció el 4, bueno, lo usamos. A ver, mi negro, ¿cómo resolvés Bien. eso? Porque también tiene que ver con el ingenio. Eso sería el tango libre. Oh, ¿sabes? Se ponen de los pelos, boludo.
Si explico así que el tango se puede tocar como quiera. Tócalo como quiera. Total, va a sonar a tango. Sí, bueno, acá arrancaría. Vos mientras marcas 4, que el mundo, acuérdate que el mundo tiene el 1. El mundo fue. El mundo fue, será una porquería, ya lo sé. No, porquería. En el... Lamentablemente, porquería ya cambia. Claro, y El ahí en mundo cambio, fue, será a este una lado. porquería. Al que quieras, pero trata de lo posible de cambiar. O sea, el error está en quedarte en el re. O sea, cualquier otra cosa puede ser justificado menos quedarse. Vamos a tratar de cambiarlo. El la que En el tenés. mundo fue, será... Sí. El la que tenés está ahí El la, arriba. Lo este. tenía ahí arriba. Bien. Entonces ya es piola eso. Sí, porque ya cambió ahí en el mismo lugar. Exacto. El mundo fue, será una porquería. Ya... Ay. El mundo fue, será una porquería. Y ya tengo que cambiar. Y si antes también cambiaba, ¿cuál es el problema ahora? ¿Ves qué cítrico? El problema es psicológico porque Porque uno está pensando en en la cejilla, no en el el acorde. tono, No pensás en el acorde, la porque antes el cejilla. acorde lo Claro. pensabas igual acá. Que el mundo fue, será una porquería, ya lo sé. En el Claro. 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorro, Maquiavel, no si estafa. Después viene todo el... ¿Cómo haces para llegar? Ahora Mateo. llega. Ahora tu problema es que no llegas. Una vez que vos llegás, ya. Como todo. O al principio, cuando te mudaste de barrio, de casa. Los primeros días estás atento, che, ¿por qué calle voy? ¿Dónde voy? A la semana ya venís por allá, al mes ya ni sabés por qué calle. Ya vas a tu casa. No estás usás ese tiempo en otra cosa. No estás pensando, che, voy por acá. Voy. Va al laburo, voy. O en el auto, un auto nuevo, el primer día sí, manejás, qué sé yo, ver cómo se ve por el espejo, el volante, al segundo día también, el tercer día el olor es nuevo, el tercer día ya no tiene olor nuevo, ya No le da más bola. no le da más bola. Porque ya le da bola que a lo de siempre, a prestar tiempo en ese momento para hablar con uno, hablar con otro, organizar cosas. Acá es igual, entonces. Pero pensalo, lo fundamental, mi negro, es agarrarlo a cambalache con 3 acordes. Andá eso, bajate la letra, vos podés imprimir, ¿no es cierto? ¿Podés imprimir en papel? Bueno, volver a eso. Que el mundo fue y será solamente lo que necesites. Que el mundo fue y será una porquería. Ya te das cuenta que hay cambio. O sea, ¿dónde te das cuenta? Cuando ya no se puede sostener. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo. Todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay atrasados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afán en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con Stravinsky, va Don Bosco y Lavignon, Don Chicho y Napoleón.
Carner y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, falta una estrofa más completa. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Después vos ves cómo vivió Disépolo. ¿Y te entendés por qué hizo esto, boludo? Se murió de tristeza, ¿sabés, loco? Murió de los primeros que, o sea, que le diagnosticaron tristeza, boludo. Se murió de enfermo, sin comer. De triste, se murió triste. ¿Eh? Sí, después habrán descubierto que eso era depresión. Pero, claro. Entonces, viste, vos, mierda. Y con la letra que hice. Claro, sí. ¿Cómo? Y la otra, bueno, la que estamos haciendo ahora con Pep. ¿Cómo olvidarme de esa queja, cafetín de Buenos Aires? Si soy lo único en la vida que se pareció a mi vieja. Es decir, qué animal, mira la poesía. ¿Cómo va a comparar a la madre con una mesa de café? Y si a los 5 años quedó huérfano. ¿Qué? Es simple, boludo. O sea, fue lo único en la vida que se pareció a lo único que tuvo en la mesa del cafetín de Buenos Aires. Entonces, viste, así, ¿qué onda? O sea, si vos cantas sin saber, podés criticar. Cuando más o menos entendés lo que le pasaba al loco, ahí te cierra más. Te iba cerrando. Entonces, mi negro, ¿viste cómo lo hicimos? 3 acordes. Hay más acordes. Sentimos que hay más en buena hora. En buena hora sí sentís que hay más. Porque quiere decir que tu oído busca un segundo, busca un séptimo para ir al cuarto, busca algo. Si tu oído no busca nada, no importa. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con Stravinsky, la versión que hacen Baglito con Vitale, ¿la escuchaste? Mezcla con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Metemos 10.000 acordes si queremos, que es el laburo que hacemos, que con todo lo que hicimos, rearmonizar algo que se defiende con 1, 4 y 5. Por eso, cuando estuvimos en lo que te decía con el Octavio, que hicimos los 5, el pentagonal de tango, cuando llegamos al tercero, el cuarto, creo que era el penúltimo, antes de llegar al arreglo espontáneo, que fue el ejemplo ese, de tocar arreglado un tango que te tiran 2 segundos antes y una tonalidad. Llegar eso es el arreglo espontáneo. Y cuando vamos a hacer el video de armonía, digo, acá vamos a estar 4 horas, vamos a hacer por lo menos 3 videos de armonía y tango. No, me dice, fue uno de los más cortos los videos, me quería morir. Y digo, Octavio, o sea, aparte de tu confianza, loco, boludo, o sea, vamos a vender un video de armonía y tango y me va a decir que va a ser el video más corto de todos, de los cinco videos, el más corto de armonía. Y sí, pero Octavio, le digo, ¿qué onda, boludo? Si la armonía en el tango, que no, que la armonía en el tango se la agrega. Pero la armonía en el tango, como en toda la música, como en el mismo folclore, es muy básica. Y hay 4 o 5 variantes nada más, y después te das cuenta. Y me mostraba, y dicho y hecho. Todo lo que nosotros agregamos son agregados. De reemplazar, claro. De agregar. Pero si cambalache, 1, 3, 1, 4 y 5. Y dicho y hecho. Que el mundo y me mostró ejemplos de otros tangos, que son zarpadísimos de acordes, cómo lo toca con los 3 acordes fundamentales. Porque mientras estés en la tónica, mientras estés en el dominante, eso te tenés que dar cuenta. O sea, si no te das cuenta de eso, no toques y no, o sea, no te dediqué a la música, negro. ¿Entendés? Directamente, porque si no podés sentir dominante y tónica, bueno, viste, si sos muy daltónico, y bueno, no seas director de tránsito. Pues ¿cómo le vas a poder decir, tipo, vos sabés que no sabés si cruzó un rojo, pero si crucé bien? Pero multa porque cruzó un rojo. Pero maestro, ¿no es daltónico usted? Y ya le entró la duda al tipo. ¿Le hace la multa o no le hace la multa? Porque no puede. ¿Entendés? Puede ser daltónico el que cruza, pero no el inspector. Claro. ¿Y de qué color era el auto que se nos escapó? Y se escapó y era
Azul, verde, cel. ¿Y pero qué es lo que era? No sé. No habrá sido blanco, no sé. Es daltónico el guasón, no puede ser inspector de tránsito. Entonces, pero se entiende, entonces no, si no distinguís tónica y dominio, se puede estudiar, entrenar, obviamente, lo estrenás al oído. Tampoco vayamos a ese punto, si no, si loco, si no te das cuenta, no toques. Se entrena el oído, sí se entrena, pero partamos de esa base, que ya no necesitas de esto. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 500. En el 500. Alguien te tiene un enano, te pegue. Para que cambies al lado, ¿no? O sea, pero se entiende, ¿no? Una vez que tenés eso, esta semanita, todo ahí en cuatro tiempos. Pac, pac. Y Listo. la que viene, con tu papel ya escrito del cambalache, con los acordes. Pero sacalo, no lo chusmees. Es más, si chusmeas solamente re, la, donde va a ir el dominante, y un sol cuando aparezca, que es el paso. Si aparece un segundo, Sí, que sí, es sí. mi menor, viste que dijimos que parecía, puede haber sido un cuarto tranquilamente, porque la función es de subdominante. No es ni tónica ni dominante, o sea, de haber algo es el intermedio, no es ni el estado de reposo puro. Mirá, el domingo estuvimos haciendo otra charla con Ricardo Moyano, el loco este, el que está en Turquía, ¿no? Y si en los viajes por el mundo, el loco aprende, en cada viaje aprende algo. En Japón, el cifrado de japonés, el cifrado tradicional, o sea, el milenario de cómo cifran, el cifrado y cómo ponen las notas musicales ellos. El do, o sea, la tonal, digamos, el centro tonal, el dibujo es una casita. Viste que los dibujos, los japoneses son medio cuadrados, no como los chinos, que son. Los chinos son todos así, por eso el coronavirus tiene esa forma. Pero viste que los japoneses son más cuadrados. ¿Viste? Los japoneses son todos cuadraditos, redondelitos. Dice, vos ves, este rey, boludo. El símbolo de la tonalidad, de la tónica, digamos, de los japoneses es así, es como si fuera esto, ¿eh? Una casita. Ajá. ¿Y qué mejor ejemplo? La tónica, la casita. O sea, vos podés estar en cualquier lado, pero ¿dónde vas a descansar y volver? Esta es la casita. Ok, casa, a casa, ok. A casa, avenida, quilombo. Trabajo, casa. Vacaciones, casa. Trabajo, casa. Acá estoy tranquilo, no, estoy atento, 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 atento. Acá hay tensión, 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 más tensión, más tensión, tensión extrema, más tensión. Casa. Llegué. Pero fíjate qué hijo de puta, ¿no? O sea, en el mundo y de miles de años, miles, miles, miles de años, 5.000, no sé cuánto es la cultura que tienen los chinos, los japoneses. Y ya veían eso como una casa. Como si llegamos. Claro. Estamos. Salimos de Qué ahí, bárbaro. después hay, no sé las anotaciones que harán, cómo será, pero cuando vienen aquí es, a ver, vuelve la casa. Como concepto práctico y básico, está bárbaro. Y sí, es muy simple, boludo, ¿o no? Sí, obvio. Y si te sirve así, es básico, fundamental. Claro que sirve. Claro que sirve. Todo sirve. ¿Viste? Entonces, negro, lo que vas a hacer va a ser eso, pensarlo en cuatro, por más que diga, che, a veces cambiaría cada dos, sí, cambie cada uno, si querés cambie cada uno. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro maquiavelos si y estafa. Bajos en cuatro y los bajos diferentes bajos, y ahí empezás a pensar en las inversiones de los acordes. O sea, que todo lo que nosotros estudiamos de armonía, porque la armonía es la misma. La hablamos el otro día, lo Claro. hablamos con lo hablamos también con Néstor Gómez, el violero, el Chango Farís Gómez. Dice, después de Debussy, de todo esto, ¿no? Del romántico, de los años de 1700 y pico, 1800, de todo en adelante, la hicieron bosta la armonía.
10.000. Y ya está. O sea, na nadie pudo exacerbarla más que estos locos. Hacer la bosta de manejarla. O sea, que todo lo que hagamos después, diga, sea ya, sea, no llegas ni a la, ni a la, a la mitad de lo que desarrollaron estos locos. O sea, que ya está todo inventado armónicamente. Es O sea, no hay un acorde para el tango. ¿Se entiende? No está el acorde de tango. O el acorde de decir, ah, tú tocas esto. El acorde de blues. Sí, se usa para el blues. Pero también se le metió una chacarera. ¿Será distinto a este? ¿Distinto a ese? En la 7, con cejilla. ¿Y qué tiene? Llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra en la noche. Y yo. Ay, el tipo quería meter puente, pensó en todo. Claro, pero se. Porque recién lo había descubierto. Pues se entiende la idea. Está, entonces tampoco es un cuco. Pues, y vos me dijiste, che, podemos, como me preguntaste, ¿podríamos hacer tango de cero? ¿Por qué de cero? Si vos no estás en condiciones para hacer tango de cero. De cero está alguien, o sea, se puede aprender de cero a tocar tango, sin haber tocado ningún otro ritmo. Para no estar con ese mito, ah, no, primero tengo que tocar folclore, después tocar rock, manejar todo, para después pasarme el tango. ¿Por qué? Si es más, hasta es más fácil empezar aprendiendo tango, si vemos el caso. Caminito, con nada. Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, hice lo mismo, ¿con qué? Con más recursos, nada más. Sí. Pero caminito, que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. ¿No te parece que entre algo ahí? Bordado de trébol y bordado de trébol y juncos en flor. Y bueno, entras a usar recursos que ya tenés de haber escuchado que va algo ahí, o que ya te acostumbraste que en una samba hiciste. Y si no lo hiciste, lo sentiste. Y si no sentís que va nada, no importa, no hagas nada. No va a estar mal, o sea, a la humanidad no. Pensamos eso, la humanidad no necesita otra versión de Caminito. No necesita otra versión de un tango, no necesita otro guitarrista, si vamos al caso. O sea, ¿para qué va a tocar la guitarra? ¿Eh? O sea. ¿Entendés? No necesitan, es que se hacen falta más médicos por ahí que guitarristas en este momento. Bueno, o sea, laburá, dejá de boludear con la guitarrita. ¿Entendés? Claro. Pero se entiende lo que te quiere decir, negro. O sea, está, o sea, como recurso, está todo bárbaro. Con arpegio. Camini. ¿Por qué los tangos son milonga también? Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito cubierto de cardos,
la mano del tiempo tu huella borró. Tríada de re menor, y ahora voy a un la menor. Un mi 7 lo mismo que un la mayor. Desde que se fue, triste vivo yo, nunca más volvió. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca triste vivo yo. Seguiré, seguiré sus pasos. ¿Qué viene ahí? Seguiré sus pasos. Un sí me lo voy a meter, entonces. Oh. Seguiré sus pasos, sus pasos. Caminito a Dios. Si mientras más info tengas, de por ahí de escuchar, no sé, porque por ahí pasa eso. Primer residencia al mes que te recibiste en el hospital, de que hay un tipo con fiebre, y para vos pueden ser 3 enfermedades, 4. Empezaste a ver tipos con fiebre que caen 10 años en la guardia, y ya cuando caen ya sabés que tienen. Claro. Pero totalmente. Es info, info va sumando info, sumás, va teniendo, y llega a tener esa inteligencia intuitiva, que es eso, ¿no? O sea, y esto es lo mismo. Pero sacando el cuco, ¿no? O sea. Sí. Ahí. Que el mundo fue y será una porquería. Sacaste las ganas primero. Ya lo sé. En el 506. Y en el 2000 también me cansé. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargados. Valores y dobles, viene un sol. Pero en vez de hacer este, ya sé que estoy en tren de hacer tango. Entonces yo voy a tratar que los acordes vayan con cejilla. Pero que el siglo XX es un despliegue, viene un re. No me acordé de este, bueno, voy a este. Pero si estoy acompañando, el que está cantando es el que lo tiene que pasar bien. Y la gente no te está mirando. La gente escucha que necesita un re. Y el cantor también. A ver, si vos, por hacerte la acróbata, la vas a cagar. Claro. La gente quiere escuchar un re, boludo. Sí, por eso. De entrada vamos a lo fácil, a lo sencillo, y después lo va complicando. Cuando vos decís que este re es el mismo re, yo le digo a los chicos que el de Queen. Se quiere morir, boludo. Se piensan que esa grabación es una cosa, ¿entendés? Esto. Sí, y el la de Lágrima del Cielo es este la, boludo. O sea, eso es. Pero así es Eric Clapton. Es este la, boludo. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene un la distinto? ¿O va a comprar la guitarra con los acordes de Eric Clapton? No, boludo. Es verdad. ¿Eh? ¿Qué onda? Esto puede ser mitos y verdades, ritmo y tango. Y se tiran de los pelos más de uno. Esos conservatorios populares. Tan bueno, bro. Decidamos no. Sí, muy bueno. O sea, terapia intensiva. Bueno. Hacés cuenta que en terapia intensiva te dan con flores de Bach te atienden. Vos llegaste a una clínica y te ponen flores de Bach. Te quieren matar. Pero eso es que no es homeopático, eso, pero no es eso. Sí. Bueno, pues vas a ver, si caes a una terapia intensiva, porque vas a otra cosa. Si ahora si vas a terapias alternativas, bueno, sí, tomate la gotita, tomate. Pero por eso, ¿no? O sea, ¿qué onda? Conservatorio popular. ¿Qué vamos a conservar popularmente hablando? No existe. Bueno, no existe. Pero existe, estoy para hacerla. Tengo el teléfono y todo, si quieres. Es más, si quieres ir. No, gracias, te agradezco. No digas que va de parte mía, Lori. Qué hija de puta. Pero se entiende, bicho. Métete sí. Con Cambalache, métete con Gira, puede estar fácil también, lindo. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue para.
cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Gira, gira. Estoy pensando en algún otro que tenga así poco acorde. Bueno, gira, gira no tiene tampoco, pero. O sea, por general que sea el tango, es raro que tenga poco. Vamos a eso, ¿no? Claro. Pero no te vas a encontrar con dificultades muy raras. Mano a mano, si tenés ganas. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco. Y no sé si ya subimos sí. La versión de con Pep, no sé si lo subimos. No sé si lo viste. No, no la vi. Porque tengo tanto video con Pep hecho que sin subir todavía. Sí, con Pep hiciste mucho de tango. Sí, estamos todos los lunes haciendo con Pep. Pero hicimos un video de especial de mano a mano. No sé si está subido ya. Pero vestirte así con eso, estoy pensando. Vieja viola, garufera y vibradora. Vieja viola, garufera y vibradora. De las horas de parranda y competir. No. Mano a mano está en re menor. Puede estar en cualquier tono, negro. Sí, digo acá. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido. En mi pobre vida pare, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remalle donde vos, pobre percanta, gambeteaba la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida. Uy, ahí entra a buscar acordes. Te ríe y canta. Los morlacos del otario, los bollas a la manchata, como juega el gato maula con el mísero ratón. ¿Eh? Después te metes con algún otro. 4-3-3-4. ¿Qué es 4-3-3-4? ¿En esos tiempos está? O está igual que Cambalache, 1-4-5. ¿Los acordes? Sí. Ah, los acordes de los tiempos, ¿no? Pues los tiempos están en 4. Sí. Rechiflado en mi tristeza. Ya arranca el quinto. Rechiflado en mi tristeza. Hoy te evoco y veo. Si lo dejé en 1. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido medio como que. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido. En mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena y consecuente. Se quedó mucho en el cuarto. Eso está bueno también, que lo empieces a sentir así. ¿Cuándo, hasta cuándo me puedo quedar? Vos que sos muy de, viste, de culo inquieto. O sea, armónicamente inquieto el tipo, viste. O sea, quiere salir. La casita, papito, la casita. La casita de mis viejos, el tango. Viste que el tango, la casita de mis viejos. Pero, métete con coso, negro. Otro que está fácil. A media luz. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Tararari tarará. Tarara ta 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 ta. Para pa 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 pa. Eso. Un teléfono que contesta. No le entraba teléfono. Un teléfono que contesta. Eso es error grande. Una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor. Y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz. A media luz. Y todo a media luz. A media luz los besos, a media luz los dos. Juncal 1524, telefonea sin temor. Pisito que puso Maple. Maple creo que era la marca del que ponía los pisos. Entonces era como un chivo.
Usaban los tangos para hacer chivo No, ¿qué nomás. te crees? Aparte, direcciones Juncal, Corrientes, 348. Habría que yo cuando vaya. Puta, estuve, no, no sé de qué habrá habido. Pero viste que te da por ir a ver qué onda. ¿Existe el Corrientes 348? Juncal, Claro. 824, creo que dice. La telefonía, sin... Claro, viste, es el tipo, la pasaba a media luz con. Bomba. A media luz. Pero ese tango está bueno, marca bien los tiempos. Y está fácil aparte. Y te hace eso, entran acordes, buscar la versión que tenemos a media luz nosotros, que instrumental hacíamos hace años, fruta de acordes, ¿no? Pero no hace falta, no hace falta toda la fruta de acordes. Pero lo defendés con 1 y 5, entonces, ¿a qué va? ¿Hasta dónde podés soportar el acorde, ¿no? Claro. Es buenísimo eso. ¿Hasta qué punto si lo aguanta? Entonces, yo haría primero cambalache a media luz. Y después ya agrego mano a mano, dijimos. Dale. Como tercer tango. Bárbaro. Por ahí se me ocurre algún otro y sacamos mano a mano y te lo paso en la semana y te digo. Alguno más fácil, digamos. O Dale. sea, dentro de eso. Sigue el Sí. corso. Esa colombina puso en tus ojeras humo de la hoguera de tu corazón. Y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un peón. Cruzaba. Es el primer tango que toqué yo en mi vida. Con esta debuté en radio. En do mayor, ahí, ese 7 era todo el temor del mundo porque era el único 7 que venía el tema. Mira. Ese 7, loco, estrellado cuando estaba por venir, decía, ay, ay, y tenía un ojalillo yo acá en el 7. Un mítico 7 de los ojalillos, pero acá arriba. Lo sabía yo Sí, sí, sí. nomás. Claro. Como si no se fuera a ver, Sí. viste. Pero para mí era una cosa. Ah, el 7. El 7 marcadito. La ciudad de El memoria. único puntito en el 7. Entonces era cuando llegaba ahí. Que lo parió, ¿no? O sea. Y después todo allá. Seguro el tipo ahí. Ya el 7 lo sacabas del lugar, ¿viste? Y después de pasar ya está. Bueno, Pero todo el tema estabas pensando en eso. Pensando en el sí. Esa nota. ¿cuándo va el...? Ya, puta madre. Pero bicho, Pero bueno. eso, sin miedo. Sin miedo y Bueno. acordes acá. Y en lo posible. Después ya vamos a caerle con el dominante y con. Meter ese rico cejilla y el la, cada tanto. Claro, los dos. Y el sol. Pues, aparte son los tres bases, los Sol. tres acordes. Entonces trata de buscar la vuelta, de alguna vuelta hacer cejilla y otra vuelta descansar. Hago cejilla, descanso, cejilla, descanso. Bien. Perfecto. ¿Te gusta? ¿Te gustó la idea? De Diego. Qué grande. ¿Y por ahí, bichito, todo en orden? ¿Todo bien las cosas? Sí, todo bien.
todo tranquilo. Bueno, menos mal. Sí. Viste que ya... Mucho trabajo. Sí. ¿Y qué onda decir la cuarentena? Todavía estamos grabando, así que demos un mensaje esperanzador al pueblo argentino y latinoamericano que nos mira el video. Oh. En neutro, por favor, en neutro. ¿Podés hablar en neutro? Creo que si lo traigo a mi hijo habla mejor que yo, me ¿Neutro? dice. ¡Ay! Claro, porque ve en serio, ¿viste? ¿O no? ¿Eh? Sí, el más chiquito, el de 7, Ah. Benja, terrible. ¿Sí? ¿Habla en neutro? Sí. Sí, Mira, cuando mira, él se abre la puerta. Ahí tenía... viene. No, ahí pasó. No, ella. La neutra. Cuando tenía 5 o 6 años hablaba neutro. Mira. Y de tanto ver dibujitos, serie Claro. de dibujitos. Claro. La patrona. No, y con el tema este del coronavirus, me parece que la cuarentena Sí, sigue. está Está funcionando. funcionando muy bien con respecto a la salud, pero bueno, obviamente en algún momento tiene que empezar a flexibilizar porque hay toda una parte económica y gente que la está pasando muy mal, Claro. ¿no? Así que van a tener que ver la balanza ahí, cómo hacer para compensar y que obviamente todo el esfuerzo que se estuvo haciendo hasta ahora no sea contraproducente y funcione, ¿no? Claro. Pero sí, obviamente algo tienen que hacer para que se empiece a reactivar todo y gracias a Dios, el sistema de salud no estuvo colapsado gracias al esfuerzo que hizo toda la gente con la cuarentena. Claro. Eso funcionó muy bien, porque las terapias, los sanatorios Claro, no porque están colapsados en para nada. realidad era el miedo grande era ese, no era, digamos que. Claro, exactamente, que no pase lo que pasó Claro. en Italia, en España, que aparezca ese pico de golpe, que sature todo y bueno, que obviamente no alcance ningún sistema de salud para soportarlo, ¿no? Que nada, no haya nada para soportarlo. Gracias a Dios eso no pasó acá. O sea, no es que los ser, No está pasando. no es que los sistemas de salud sean malos, es que no dan abasto, digamos. No dan abasto, son excelentes. En Italia, en España, los sistemas de salud que hay son excelentes. Pero obviamente, si vos tenés una población tan grande, ¿cómo hace para...? No hay recurso que alcance para soportarlo. Si te viene toda la gente enferma de golpe y crítica, que es lo que le pasó a España, que tuvieron que decidir entre personas a ver a quién le ponían un respirador y a quién no, quién tenía más chance de soportar un respirador y quién no. Mira. Eso es terrible. Claro. Gracias a Dios, acá a nosotros no nos pasó eso, no pasa y espero que no pase, No. ¿no? De última, Todavía no. acordarse que Sergio Denis tiene uno. Claro. Qué chiste, ¿no? Pero, claro. No, pero sí, la verdad que dentro de Claro. todo ese esfuerzo que se está pasando hoy en día es para eso, es para que no se sature todo y no se despelote todo, ¿no? Claro. Y no haya muchísimo más muertos que no se puedan evitar. Hoy en día se están evitando, se están haciendo dentro de todo las cosas bien. Pero bueno, volvemos a lo mismo de antes, que hay que buscar la vuelta para la gente que se pueda reinsertar, la misma sociedad, ¿no? Claro, No, claro. nos podamos reinsertar. Exacto. Así que bueno, creo que estamos todos peleándola. Y sí. Desde nuestra parte, cada uno aporta lo suyo. Seguro. Así, ah, doctor, qué orgullo nacional usted. Usted es un orgullo nacional. Sí, mi negro. Bueno, y el sábado nos vemos. Este sábado nos vamos a ver un rato. Sí, Un rato. un ratito Un vamos a rato. estar ahí. Esté ahí con la patrona. Porque el otro día la consigna del sábado pasado fue que cada uno presentara a su patrona y que la patrona Ah, sí. explicara cómo es esto de tener un músico encerrado en la casa con el tingui ting, tilín, tilín de la guitarrita, ¿viste? Porque encima te dicen la guitarrita. Ella, ¿viste? Como si la novela fuera la novelita o. Más importante. Claro, o la multiprocesadora fuera el aparatito. Claro. Pero Claro, sí, bueno. la guitarrita, todas, pero vos vieras.
Es más, con un loco hice terapia, terapia grupo. Va a salir la 1 hora 50 duramos. Sentados los dos en el sillón, ¿eh? Y le hice la cruz como clase y todo. Y sí, fue una. Es más, le tenía que haber hecho Claro. dos clases en una. Terapia, terapia y pareja, los tipos los tuve ahí. El Mirá alumno, vos. la señora y el loro. No. Joder, creer, el loro en el hombro de uno. Sí, ya cuando salga el video ese. Y sí. Muy bueno. Así, ah, mi negro. Bueno, bichito, para que aprieto F10. No te me Dale. vayas. ¿Y ahí hay un loro? ¿Qué es lo que es eso que chista así? No, es una puerta mosquitera. Ajá, y sí, se como el mosquito.